y disfruta el paseo. Ya no es tan fácil. Cada año el uso del automóvil aumenta en un 6.4% en las ciudades y para 2030 habrá 70 millones de vehículos privados en el país, lo que representa un crecimiento de 350% en relación al 2009. Y todos estamos pagando lo que los economistas llaman externalidades o costos reales a la sociedad. Los accidentes y el cambio climático son el precio que estamos pagando por el uso excesivo del automóvil. Pero no es lo único. También existe un alto costo económico para el país. Cada vez vemos más puentes, túneles, pasos a desnivel y segundos pisos. Pero el tráfico sigue creciendo. Todo se lo debemos a la demanda inducida.